rico. Sabores, y nosotros estamos disfrutando de este rico tabaco con sabor a cherry en este nargrilé o pipa de agua, como comúnmente se llama en el Medio Oriente. Estamos acá disfrutando este ambiente mismo Turquía, con unas mezquitas y fotos ahí de la zona. Hasta el calor se siente. Sí, muy interesante y todo. Qué rico. Así es, cazadores, vamos a conocer un poco del restaurante Estambul, ya acá en pleno San Isidro, justo al frente de la Fama, ¿no? Súper cerca de llegar. Céntrico y recontra, y vamos a ver qué conocimos más de la cultura turca y de su comida, sobre todo. Eso es lo importante, su comida, que es lo que más nos importa. Uy, 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 uy. ¿Qué tal? Entero, famoso por Turquía. Gracias, Pati, gracias. ¿Te pasaste? Qué rico. Qué rico. No, gracias a ti. Gracias. Eso, vamos ahí, salud con todo. A ver, es un submarino. Qué rico. Oye, mejora. Tú sí sabes, es un marino, ha sido marino. Sabroso. Bueno, Emiliano, y este tecito está sentando. Y ahora lo que queda es esperar el cariño de Estambul y vamos a conocer un poco de su cocina. Así que no se muevan porque nosotros ya regresamos. Inventamos como todo tipo de ensalada con sal, páprica, que es uno de los condimentos muy representantes en esta comida turca, y aceite de oliva, obviamente. Tenemos el pan de lavash, un pan turco. Este pan es elaborado en la casa. Dentro de él encontramos la ensalada, una ensalada fresca que está hecho a base de lechuga, una camita de tomates frescos y la cebolla. Está cortado en plumas. La carne del doner se va asando en un espiedo, en una espada, y se va cocinando en un horno de forma lineal. Este horno que tenemos acá es un horno turco traído desde Turquía. Hola, cazadores, estamos ya acá en compañía de Patricia y ella nos va a hacer un recorrido con todos los platos que nos ha presentado acá en el restaurante Estambul. Sí, Patricia nos ha hecho conocer la pipa, los matecitos, sí, o los tecitos que yo no conocía. Que les gustó bastante. No, bastante, sí, como 4 me he tomado. Muy buena anfitriona. Bueno, eso sí. De eso se trata. Estambul es personalizado. Ustedes cuando vengan acá van a ser bien atendidos. Eso. De verdad que yo no me quejo, nos han atendido súper. Me ha puesto mi gorrito, sí, todo. ¿No? Te producen acá para que te sientas en Turquía. Te ponen calefacción para que sudes. Todo. Para sentirse en casa. De verdad que sí, de verdad que sí. A ver, dinos qué es lo que nos has preparado el día de hoy, o qué nos vas a sorprender. Tenemos el yurum, que es un enrollado. Un enrolladito. Qué rico. Tiene ensalada de lechuga, tomate, cebolla, una salsa de yogur y la carne de cordero, cortada en láminas. Es muy, ¿sí?, muy rico. ¿La masa la hacen acá?
la masa, el pan, todo es del día, todo es fresco. Este es este pollo al plato, también es un kebab al plato de pollo. Viene con sus papas fritas. Este es más para el peruano, se podría decir, ¿no? Ensalada. Sí, falta su arroz turco. Ya lo hemos visto, esta maquinita que va dando vueltas y poco a poco va bajando, haciendo los cortes. Este es el doner. El doner. Prácticamente la carne va asada ahí. ¿No? Bota todos sus jugos, tanto del pollo como de la carne. Y eso es servido al plato o en durum, como lo llamamos nosotros, con su pan lavash, que es un pampita grande. Este, para que ustedes puedan degustar. El Adana, Adana plato, kebab, ¿no? Es una carne picante. Es una carne hecha parecida a un chorizo, ¿no? Es larga, picante, muy sabrosa, jugosa, de cordero, con su arroz turco, sus papitas fritas también y su ensalada. Qué rico. Y eso se acompaña con una salsa de yogur que es aderezada, muy sabrosa y más saludable que una mayonesa. Mira, todo, vamos lo que a probar ahora, todo lo que estamos aprendiendo acá. Sí, de verdad, vamos después a probar. Después de cada comida siempre degustamos de nuestro té de manzana. Uf, o nuestro chai, que es el té negro. Muy rico. Y nuestro cafecito turco, que no nos falta en la mañana para despertar el día. Para empezar así bien potentes y con todo. Su tecito turco. Así que, Cazadores, o sea que, como les digo, envidia. Y ya saben, si quieren comer de estos ricos platos, tienen que venir acá a Estambul. Estamos en la cuadra, ¿qué número de Aramburú? Estamos en la avenida Aramburú 233, San Isidro, frente al Hospital de la Fal, desde las 8 de la mañana a 11 de la noche. Desayunos, almuerzos y cenas. Bueno, Cazadores, no queda más que despedir y vamos a chapar los cuchillos y los tendedores y a probar estas delicias. Así que quédense viendo. No se pierdan. Es su casa, Estambul les da la bienvenida y muchas gracias a Cazadores de Sabores. Cazadores desde acá en el restaurante Estambul con Patricia y Juan Carlos, los Cazadores, nos vamos a seguir cazando.